Se habla de paz y recordamos las palabras de Jesús: la paz les dejo, mi paz les doy. Y aclara que no es como el mundo la da. No eran tiempos exactamente buenos, para decirlo como no lo son ahora. Hay demasiadas circunstancias que nos rodean, que quitan la paz, que no están en paz, que no implican paz. Pero Jesús habla de algo más. La paz implica fuerza, presencia, calma, decisión, certeza. Es Jesús. No solo es una cualidad de Dios, es Él. Entonces, en esta cuaresma decidamos pedirle y recibir la paz, su paz, que nadie nos puede quitar, por cierto. Buena cuaresma.